un día más al canal. Hoy es domingo 26 de abril. Los que habéis visto el vlog anterior sabéis que Pau ayer se dio un golpe en la pierna, se resbaló con un juguete de Gigi, pero no sabemos bien cómo, y le duele bastante el empeine del pie. Creo que ayer, pues entre que grabé poco ya cuando pasó y todo, no lo dije. Me duele lo suficiente como para no poder andar, para no poder apoyar. Así que nada, le hemos preparado aquí su... Tengo mi despacho esto, aquí preparado. Su despachito. Mañana seguramente tengas que trabajar aquí, ¿no? No lo sé, o ponerte una silla allí. Y nada, yo me desperté antes, me vestí, que me vine un poco arriba y todo, me puse este pantalón que compré en la rebaja y me maquillé un poco, me apetecía verme bien. Otra cosa es que en el vlog anterior dijimos que no nos quedaba mucha comida, y es que no nos queda comida. De hecho, ayer comimos pasta como de con lo último que quedaba, y lo único que queda, por suerte, es desayuno. Así que vamos a hacer tipo brunch, domingo. Qué bueno. Sí. A nuestro estilo, porque ni vamos a tomar champán ni nada, porque aunque hay champán, Pau está con ibuprofeno, así que no esto, pero en lugar de eso, para que haya algo de burbujita, vamos a tomar kombucha, ¿no? Kombuchita. Kombucha y café. Sí, después os contaré cosas del brunch, del origen, de lo que es y todo. Son las 11 ya. Claro, es que va a ser la hora perfecta, porque el brunch no es ni comida ni desayuno. Media mañana. Venga, vamos. Literal que lo único que tengo es aguacate, tomate, pan congelado, que por suerte tengo los English muffin estos que os enseñé y me encanta. Pau, ¿qué te apetece más? ¿Yogur o pancakes? Pancakes. ¿Sí? Pues hago pancakes con plátano, que tendréis la receta, si no está subida ya al canal, tendréis un vídeo de desayuno muy pronto y ahí tendréis como todos los paso por paso. Primer paso de mi brunch conseguido, ya tengo la masa de los pancakes. Aquí he sacado unas poquillas de fresa y arándanos que todavía nos quedaban. Y aquí ya tengo la sartén calentando un poco de aceite. Voy a empezar a hacerlo. Mirad, aquí ya tengo los platos con el tomatito y el aguacate preparado. Lleva un cuarto de aguacate cada uno y tres rodajas de tomate pequeñito para que coja en el English muffin este, que es pequeñito. Y luego aquí estoy haciendo las pancakes. Y ahora realmente es paciencia hasta tenerlas todas hechas, y así puedo tostar el pan y no se queda tieso, y ya prepararé el café, sacaré la kombucha y prepararé la mesa. A mí me gusta personalmente ponerlas mientras las estoy haciendo en una rejilla de estas, como si fueran un bizcocho, porque creo que así no se ponen soggy, no se ponen mojada, o no sé cómo explicarlo. Y bueno, mirad qué buena pinta. Creo que les estoy cogiendo el truquillo de tanto hacerlas con mejor consistencia. Antes me salían muy duras, después muy líquidas, y ahora creo que cada vez me salen mejor. Mirad qué consistencia, cómo se infla, o sea, es que es tan brutal. Estoy buscando en internet qué es el English muffin, que es el panecito este súper típico en el brunch, que se pone debajo de los huevos benedictinos. Para los que no hayáis comido huevos benedictinos, en el breakfast sandwich de Starbucks, cuando pides un sándwich de huevo de estos con queso, con bacon, de por la mañana, te dan un sándwich con este pan. Esto es un English muffin. Estaba buscando en internet dónde tiene su origen, porque yo realmente no lo sé, y lo voy a leer con vosotros. Es un pan con levadura de forma redonda, casi siempre espolvoreado con harina de maíz. Fueron inventados en Estados Unidos por un inmigrante de origen inglés. A menudo se consumen en el desayuno de países como Reino Unido, Estados Unidos y Australia, pero también puede ser servido a cualquier hora del día. Es un pan que presenta una textura más esponjosa que otro, pudiendo consumirse también para hacer bocadillo. El pan se convirtió en una moda en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX, había docenas de fábricas del bollo en existencia. Son un pan rápido de hornear y se han convertido en un elemento básico de la mesa del té. Se suelen dividir, tostar y untar en mantequilla, y luego se le pone algún relleno dulce o salado como miel. Y luego, concretamente en Estados Unidos, habla de Thomas English Muffin, que Thomas English Muffin es una marca de English Muffin aquí en Estados Unidos. Entonces se dice que la panadería, el edificio todavía existe, que la receta sigue siendo secreta. El caso, nosotros los compramos de la marca Ezequiel, y no es que sean ni mejores ni peores, o sea, se supone que son más sanos. Los he comido normales, están igual de ricos, y cuando vamos por ahí comemos lo que nos pongan y punto. Y es que están, no sé, a mí parece que es un pan que está súper rico. Yo no lo había comido hasta que llegué a Estados Unidos, y de hecho Pau y yo al principio nos referíamos a él como el pan del brunch, porque solíamos pedir siempre huevo benedictino. Un poquito de información sobre el English muffin. Ahora los voy a cortar. Yo, como los tengo congelados, lo que hago es los meto 30 segundos al microondas, así me permite cortarlos y meterlos en la tostadora. Mirad, este es el tamaño que tiene, y está así como tostadillo por los dos lados. Por dentro es como blandito, ¿sí? Está todavía un poco congelado. Y ahora sí, al tostador.
Mientras que tú está el pan, lo que voy a hacer es freír los huevos y voy a aprovechar para ir contando. Mira, ya he saltado los primeros muffins. O sea, es como pan tostado normal, como que está duro por fuera y más blandito por dentro. No sé, me gusta mucho. Ahora vamos a meter los otros dos. Antes de empezar a hacer los huevos fritos, que es lo último que quiero hacer para que estén calientes, voy a contar un poco sobre el término brunch. Y es que es la mezcla entre el desayuno y la comida. Es como un desayuno tardío o una comida temprana que hacen cada vez más países, pero que empezó, pues no se sabe si en Inglaterra o en Estados Unidos, aunque hay, al parecer, un artículo donde se usa por primera vez el término en 1895 en Inglaterra. Debería ser en Inglaterra, pero también hay gente que piensa que fue en Estados Unidos y que apareció durante los años 20 y los años 30, que mucha gente, por ejemplo, de Hollywood, que pasaban por Chicago con el tren y así en sus viajes, se pegaban una comilona el domingo en los hoteles porque los restaurantes estaban cerrados. Entonces, bueno, hay como muchas teorías. Si vais por internet ya veréis que cada uno piensa una cosa. En el principio de todo era como una comida así como más especial que hacían después de misa, y como la misa de los domingos iban en ayunas, pues comían más temprano. Entonces, pues de ahí también puede tener sentido que sea una mezcla entre el desayuno y la comida. Lo que se hacía era comer tanto dulce como salado. En lo último años ha evolucionado bastante y se comen diferentes platos. Por ejemplo, uno de los más típicos es los huevos benedictinos con salsa holandesa, la tostada de aguacate. Clásicos que no ha pasado de moda nunca son los pancakes, las tortitas, también la French toast, que es la tostada esta que se moja en varias cosas y se fríe y luego se le pone como fresa, nata y cosas por encima. Huevos con bacon, las patatas, las hash brown, que son unas patatas como ralladas, se quedan al final como un poco compacto, ¿no? Como si fuera una tortilla, pero sin ser una tortilla, o sea, no lleva el huevo. Están muy buenas. Y bueno, una cosa que nos llama mucho la atención, y a los que hayáis ido a Las Vegas lo habréis visto, es que todos los hoteles ofrecen brunch, pero a lo loco, rollo buffet de todo. O sea, había hasta comida india. Un stand solo para dulces, galletas, bizcochos, otro para rollo pues huevo frito, duro, benedictino, revuelto, o sea, todo tipo. Un chico haciéndote las tortillas y echándole las tortillas, pues como que tenía diferentes toppings y tú le podías echar pues pimiento, queso, lo que fuese. Y luego parece también que en algún momento se puso de moda beber alcohol como para contrarrestar la resaca del día anterior. Esto no sé en qué punto fue ni en qué país fue, pero se empezó a incluir el alcohol en el brunch y era como que socialmente estaba mejor visto beber en el brunch que en otras ocasiones, por ejemplo. Y la gente pues bebía cócteles tipo el Bloody Mary. No sé, yo nunca los he probado porque a mí no me gustan mucho los cócteles. El único que me flipa son las mimosas, que originalmente son champán con zumo de naranja, pero ahora hay muchísimas combinaciones. La gente incluso le pone trocitos de fruta dentro. A nosotros nos gusta mucho hacerlo con kombucha. Sería un desayuno a media mañana, pero tú ves aquí en los restaurantes a la gente haciendo brunch a las 9 y ya como su mega comilona de domingo para empezar el domingo bien. Se van de paseo, se van a casa, se van a un mercadillo, a lo que sea. Que no hay hora ni hay reglas. Es como, creo que es una comida de celebración que junta amigos, junta familias, celebras pegándote un panzón de comer y estando con la gente que quieres, estando solo a la hora que quieres. Como que no hay mucha regla. Y ahora sí, me voy a freír mi huevo. Ahí tengo el huevo haciéndose, ahí tengo la fruta ya cortada. Al final lo he separado en platos para que entrase mejor el huevo en el plato con el pan. Y he puesto pues lo salado por un lado y aquí lo dulce. Voy a añadir la fruta, esto es yogur que he puesto. Ahora voy a poner la mesa, estoy sacando hasta el mantel. Me hace ilusión ponerlo bonito, me estoy acordando de un cumpleaños en Chicago. Invitamos a Álvaro, Belén, a Quique, invitamos a brunch en casa y compramos la máquina de hacer gofres. Y recuerdo que esa mañana nos lo pasamos súper bien preparando los gofres, todos los toppings, la mesa súper bonita. Solamente hacer esto, la ilusión de prepararlo, no sé cuánto. Y acordarme de aquellos momentos, no sé, me está haciendo súper feliz. Este es el mantel que compré en Black Friday, que hice un pedido grande. Está bastante arrugado, así que perdón si no lo veis vosotros bonito, a nosotros nos va a dar igual. De hecho, estaba en casa de Rebe cuando hice el pedido porque pasamos allí a Acción de Gracia. Voy a poner los dos estos también para que quede todavía más mono. Y ahora ya los platos. Voy a dejar este bol con blueberries en la mesa por si alguien quiere más. Para tapar más el mantel voy a poner incluso posavasos y voy a poner aquí estos vasitos para la kombucha. Y ahora lo último, pero no lo menos importante,
el cafelito. He preparado estas dos tacitas que en realidad usamos súper poco. Las usamos más para helado o para yogur que para en realidad café o té. Son muy diferentes a las de típicas que usamos siempre, que son estas de Starbucks. Pues te da, no sé, la sensación de estar desayunando un día diferente, un día como más especial, todo así en tonos claritos, transparentes. No chorrada, pero me gustan más en la mesa. Ahora estoy poniendo en estos tres cuenquecitos crema de almendra, crema de cacahuete y de chocolate. Y este es el resultado final. Decidme que no ha quedado monísimo. Nada que envidiar a un restaurante. Me parece que es súper buena idea para hacerle algo a alguien especial que está enfermo, que tiene cumpleaños, que tiene santo, o simplemente un domingo o un sábado, un día de la semana que a vosotros apetezca cuidar un poquillo más. Que son tiempos difíciles, hacernos la vida un poco más agradable y sobre todo hacérsela, si se lo hace a alguien, pues hacerle la vida más agradable a otra persona. Y por supuesto, el Everything But The Bagel este que os dije una vez, es un sazonador como de muchas cosas, chili flakes para la tostada de aguacate, que últimamente estoy adicta, y la sal. Estos tres no quedan tan monos ahí puestos, pero no pueden faltar, son los invitados especiales. Tiene dos cosas, muy buena pinta, está todo muy bonito, tengo mucha hambre, comemos. Sí, que mirad qué mono ha quedado, y estoy encantada, me parece total. De comer y no sabéis lo bueno que estaba esto. Son las 2 de la tarde porque hemos estado hablando con los hermanos y los padres de Pau después de desayunar y ahora seguramente llamemos a mis padres y ya está. Y después de eso, Pau, ¿cuál es el plan? Que Pau ya se ha mudado allí. Pau, ¿cómo estaba el desayuno? Muy bueno, nada que envidiar de los restaurantes y lo digo muy en serio. ¿A que sí? Y me ha quedado perfecto. Creía que me iba a quedar bastante más lleno. Cuando comemos eso en los restaurantes por ahí, igual es porque no es yogur y es nata y cosas así, que te quedan más lleno. Creo que me he quedado llena, en plan de no tengo hambre, pero no me he quedado a rebosar de eso de que ahora me he echado un siestón. Las tortas de hoy estaban súper buenas, súper esponjosas. Creo que hoy es la vez que más ricas me han salido. Sí, yo creo que sí. No sé si cerrar aquí el vídeo, porque es que realmente Pau no se va a mover de aquí en toda la tarde. Yo estoy en mi despacho. Tú estás en tu nuevo despachito. Y yo voy a recoger la cocina ahora y tenemos lavadoras, todo hecho de ayer. A disfrutar del domingo. A disfrutar del domingo. Dicho esto, eso, que espero que os haya inspirado, que me mandéis fotos de vuestros super desayunos. Ya no con el desayuno, sino con cualquier cosa. Eso, que si podemos hacernoslo más agradable y buscar pequeñas alegrías dentro de casa. Top. Que espero que os haya gustado el vídeo y que si es así me deis un super like, os suscribáis al canal para más contenido. Os leemos en comentarios y nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego.